Acompañados de su abogado, un grupo de exalumnos del Juan 23 llegó hasta la Fiscalía de Coñacoña para personarse y poner en conocimiento al Ministerio Público de su participación en la compleja investigación del caso pederastía que involucra sacerdotes jesuitas. Si estamos apersonando, vamos a pedir las fotocopias simples incluso para ver el proceso de qué se trata. ¿Se trata de pica? ¿Se trata de pifa? ¿Se trata de qué denuncias? ¿Verdad? Solo es el diario. ¿Por qué interviene los ex provinciales? ¿Se los ha visto aquí? ¿Quién los ha denunciado? Presentaron un VHS que, de acuerdo al abogado de las víctimas, contiene cerca de una decena de testimonios de víctimas que relataron los abusos tras ser expulsados del colegio Juan 23 por precisamente denunciar los hechos. Son testimonios. Son testimonios del por qué, qué es lo que pasaba, los tocamientos por los jesuitas, etcétera. Además, hicieron públicas varias cartas que datan del año 90. Las misivas habían sido enviadas por las víctimas a los provinciales de aquel entonces. En ellas, acusan a sacerdotes del Juan 23 de abusos sexuales, verbales, expulsiones y recriminaciones. ¿Quiénes han sido enviadas estas cartas? A los provinciales. ¿Qué provinciales tenían conocimiento? Especialmente el señor Marcos de Colón. ¿En qué año? Y todos en su momento, este es 93, 95. En el lugar, con un esquema de lo que ellos llaman una organización criminal, explicaron cuál fue el delito que cometió Pedrajas y otros sacerdotes del Juan 23, que según el abogado de las víctimas, tenían conocimiento de los vejámenes sexuales que se habría cometido contra decenas de adolescentes. Por ejemplo, el señor Luis Roma ya ha aparecido un diario. Tiene... existen las pruebas fehacientes que él cometía los abusos sexuales. Por ejemplo, Luis To tiene un proceso con sentencia ejecutoriada en Barcelona y lo han remitido a Bolivia. Como jesuita ha venido, igual que el señor Francis Pérez Sesco, ¿verdad? Con violación de denuncia de todo.